esa gente sí. Pues sí, pero a mí me hace mucha gracia. No, de gente aleatoria. ¿Qué? De una amiga. Ah. Ya que te quité por accidente. Porque no la has quitado el esto. Porque te iba a dejar de seguir. Porque te iba a dejar de seguir. ¿Por qué me seguís? ¿Por qué no? Seguramente por recomendados. Yo la gran mayoría que me encuentras suele ser por recomendados. De que en algún momento me llevé con alguien, ¿sabes? El año pasado tuve uno de los momentos más incómodos de mi existencia, ¿vale? Porque me seguía siguiendo la hermana de una ex. La hermana pequeña. ¿Sabes? Tuve un momento hiper incómodo, rollo. Hola. Bueno. ¿Sabes? Que así puedo saber quién me ve o no las notas de esta noche. ¿Sabes? No, si sí, yo soy el primero que te entiende eso. Tío, las 400 cuentas de cosas, tío. Llevo 10. Y gente que no sabe para qué me sigue, ¿sabes? O sea, como chavito, no debo hablar. Las fotos están cuentas del otro. Cuando estás de cuentas de mucha gente, ¿sí? Sobre todo de la madre y mi hermano, ¿sí? Me encanta que solamente tenga la mochila para tartas de calabaza. Full comida, gente.
La primera que me entiende, pero entiende, pero Wolfram fuera. ¿Cuál? El Paco. ¿Quién es José Carlos? ¿Qué sé? Mira. Cerro también, cerro. Cerro también. No sé cómo. Son gente de golf en fiesta, sí. Pues no tengo ni idea de quién es. Se vean todos los culos. Ole, he terminado de construir esto. ¿Quieres mojar en 1944? ¿Quién? ¿Quieres mojar en 1944? Estoy seguro que lo nació ahí. Pues, mójame. Y nació en el 94. O Jordi, que es Brian. Gracias, tío. Yo no conozco ninguna idea, tampoco ir hablando. Y Sí. algo lo menos. ¿Eh? Y algo lo menos, sí. Bueno, puede ser la novia de Yago. Chao. Tomar por culo. ¿Sí? Y da gracias. Tengo casi todo para hacer la torre de guardia. Necesito solo escalera de mano y losa de roble. ¿Con cuántos seguidores me he quedado aquí? A ver. 104, me parece demasiado. Aún falta gente. Aún falta gente. Aquí hay una chusma. Aquí sobra. Ya digo que sigo a demasiada gente, la cual llevo tanto tiempo sin ver historias, estoy seguro que no existen ya. Seguramente. Pero llega un momento en el que llevo tanto sin ver ni escuchar de gente que yo los doy por muertos. Directamente. ¿Sabes? Rollo, ¿y qué pasó con tal? Yo qué sé, se habrán muerto.
Al menos a mí me ha pasado muchas veces de decir, wow, pues es verdad, espérate, pones paso con esta persona y que nadie sepa nada. ¿Sabes? Ni siquiera la persona que era su mejor amigo en su momento. Claro. Literal, es como si ni siquiera la persona que se supone que era su mejor amigo en su momento sabe nada de esa persona está muerta. No, no hay otra explicación posible. No es que se que está muerto. Si se mudó, también cuenta como en parte muerto. Porque ya no voy a volver a saber de él. O de ella. ¿Sí? Bueno, claro, Carlos el guitarra. ¿No? ¿Cuál Carlos? El nombre de mis amigos. ¿Qué? El pavo de 50 tacos. Ah. Es mi árbol de Navidad. Grande un Carlos. Grande Carlos. Espero que le hayan pedido el divorcio. Pues debería. Yo lo que no sé es cómo no hablaste con la mujer directamente. O sea, yo sí que le metería el vacile, pero después hablaría con la mujer. Yo llego un momento en el que preferí no mirarlo. Sí, sí, me gusta mirarlo porque eso es cuántas faltas tiene alguien, ¿sabes? Por eso prefiero no mirarlo. Llegó un momento en el que me dije a mí mismo, por mi salud mental, no quiero saber quién me mira las historias. Porque había gente que realmente me daba mucha rabia enterarme de que después de años jodiéndome la vida, siguiese mirando mis historias. ¿Sabes? Con mirar la historia, con quien la ha visto y tal, y con otra mujer también la ha visto. Pues es insano de cojones. Pero me hace gracia realmente. Yo también puedo saber si la historia. Ah, eso sí. Pero nada, aquí está viendo que la vida. Joder, a ver, yo en ese aspecto, como no tengo nada que ocultar. Ya, lo sé, lo sé. Sobre todo las notas, que mi hermano está tomando las notas. Dice, pero ¿por qué escribiste todas las notas? Y como, ¿por qué? Me piché. ¿Estás depresiva? Mi hermano se me acercó un día. Sí. Subí una mierda de las fotos de estas de paisaje. Sí. Un reel. Sí. Y se me acerca a mi cuarto y me dice, ¿estás bien? ¿Has cortado con el otro? Y como, ¿qué? ¿Cómo? Me han dejado, y digo, ¿perdona? ¿Qué asumió esto con música depresiva? Y digo, ¿perdona? ¿Sale? Pero yo en este momento no salgo con nadie, ¿sabes? Era como, ¿qué cojones? ¿Quién me dejó? ¿Quién me dejó? Me está doliendo y no sé quién es. Maldito seas, persona aleatoria. Me engañaste, ¿cierto? ¿Quién es la otra? ¿O el otro? ¿O el otro? ¿Quién es? Me hago mucha mea. A mí es que como nadie me preguntará,
directamente. Es un, o sea, yo podría poner una historia de me quiero matar y al menos de mi grupo antiguo nadie diría nada. La verdad. ¿Tú sabes el típico meme? Bueno, meme, ojalá fuese meme, la verdad. La típica situación esta que aparece en las noticias de repente de, oye, que se ha matado a alguien. Y de repente aparecen los supuestos amigos diciendo, siempre era muy feliz, siempre estuvo muy contento. Pues, del palo. Que es como... Bro, ¿qué coño? Bro, aquí no puedes aparcar. Pero aquí no puedes aparcar. Que... O sea, está la atalaya y la... Fue a mejorarla. Yo pensé. A ver, ¿quién chambe aquí? Tú. Hola, Elsa. El sapito. El sapito. Vamos a mejorar esto, no te preocupes. El saquito. ¿En serio se llamaba así? Es verdad. El saquito. Buen nombre, la verdad. Para un guardia. Tú empieza a chambear. ¿Qué necesitas? Vale, bastante poco. Pues me voy porque me obligas. Sí, me está dando cuenta. Le pero gustas bueno. Un poco al constructor. Por favor. Ha sido mucho tiempo a solas. Por favor. Con la trucha a la por favor. Empieza a sonar. Por favor. No era. Sí. Bueno. Perfecto. Tengo de todo. Tengo de todo. Roblox oscuro. ¿Me quedan? Sí. Tengo puerta. Ah, no. También. Mira qué feliz es. Sí, te puedo dar cocina. Claro. Cualquiera. ¿Cuántos viven ya? 10 ciudadanos, ¡vamos! ¡Qué famosa, gente! Primero la seguridad, ¿vale? Que aleatoriamente aparece un pavo que se hace TP y hace fiu, 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 y se carga la gente de aquí abajo. Yo, suena exactamente así. Porque se hace TP hiper rápido el hijo de puta. Va a mejorar esto a nivel 5. Te va a dar todo de diamante con protección su puta madre, ¿vale? Y ya, que ella diga. Que ella decida. El saquito tiene elección de protección. Yo de mientras voy a seguir investigando todo esto. Me hago un Infinity Drill. Como se hace un Infinity... No puedo hacerme un Infinity Drill. Sí puedo. Sí puedo. Así me... Se mejora con poder. Con... Ay, con poder. Con... energía.